Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a los organizadores, a Carmen, a Tomás, a David y a Pelayo por la invitación. Y bueno, un recuerdo para Paloma, que seguramente hubiera disfrutado muchísimo de todas estas ponencias. Bien, tradicionalmente interpretada como una personificación más de las que pueblan el imaginario griego, la diosa Nike, sin embargo, una de sus figuras más singulares, y no solo en la medida en que encarna uno de los valores más arraigados del pensamiento heleno, como el triunfo, sino que será, como veremos, una pieza esencial en la construcción conceptual de la Atenas democrática. Mencionada por primera vez en la Teogonía de Hesíodo, es la hija menor de los titanes Palas y Estigia, y tiene por hermanos a Celo, es decir, el celo, la emulación, el ardor, a Kratos, el poder, y a Bia, la fuerza, la violencia. Pertenece, por lo tanto, a una generación anterior a la de los dioses olímpicos. Cuando Zeus convoca a los dioses para luchar contra los gigantes, será Estigia la primera en acudir a su llamada junto a sus hijos. Lealtad, además, que se verá recompensada con una gran timé, ya que el Cronida le otorgará el encarnar el gran juramento de los dioses. Zeus se rodeará además de sus cuatro hijos, que vivirán eternamente junto a él, y en Nike recaerá el honor de guiar el carro del Cronida. ¿Cómo se construye la imagen de Nike? Las primeras representaciones de la diosa se fechan en el siglo VI a.C., donde aparece figurada alada y en plena carrera, como la Nike de Delos, obra de Argemos de Quíos, tipo iconográfico que será también el que veamos en los vasos áticos. Figura fluida, no siempre será posible identificarla al carecer de una iconografía propia y compartir rasgos con otras divinidades aladas, como démones femeninos anónimos, Eris, la diosa de la discordia, o la mensajera Iris, que en los textos homéricos es además la única diosa que es descrita con alas. Homero dice Iris Xisópteros. Se construye así visualmente como un ser híbrido, que reúne en su figura dos ámbitos, el terrestre y el aéreo. Como todo ser híbrido, personifica un tránsito. Es marcador visual que introduce lo otro, lo que está más allá de la esfera humana. La bidireccionalidad de cabeza y piernas contribuye a expresar ese entre dos en el que se mueve la diosa y será, junto a la rapidez de movimientos, plasmada mediante la carrera, la famosa kinilaufen arcaica, y las alas, que más allá de la facultad de volar inciden en la ubicuidad y la capacidad de atravesar los confines, los rasgos esenciales que van a retener los pintores del vasos del siglo VI. Nike, como la mensajera Iris, Hermes o incluso Eris, serán figuras en perpetuo movimiento, que conocen todos los caminos y se desplazan de la esfera divina a la humana para conferir a los mortales los dones de los dioses y trasladarle sus designios. Se convierten así en vehículo de la voluntad divina, en silenciosos sabedores de los pensamientos de los dioses, veloces como ellos. Pues bien, esta diosa difícilmente identificable y casi evanescente en la cerámica de época arcaica, podemos recordar que el archivo Bisley apenas recoge 224 vasos en los que aparecería figurada y no siempre de forma segura, va a conocer a partir del siglo V una eclosión vertiginosa. Y es que la misma consulta, combinando ahora Nike y Red Figure, arroja nada menos que 1.758 resultados, a los que habría que sumar las ánforas panatenaicas pertenecientes al mismo espectro cronológico y añadir los 99 registros de la consulta Nikai. Es decir, alcanzamos un cómputo cercano a los 1.900 vasos. El cambio es, por lo tanto, exponencial. De figura residual, Nike se convierte ahora en una de las más representadas. Si los lécitos, como veis ahí en los cómputos, siguen siendo el soporte de la imagen por excelencia, la diosa se introduce ahora en las crateras y las ánforas, seguidas por las copas, las pélices, las levetas nupciales y las hidrias, y con cifras muy inferiores ya en ocues, lutróforos, alabastrones, coes o píxidas, por no mencionar más que las más representativas. Este recuento de formas nos permite constatar que si la imagen de Nike sigue estando mayoritariamente asociada al mundo del ritual a través de los lécitos, se introduce de forma muy significativa en la esfera femenina a través de los vasos ligados a las bodas y de manera exponencial en uno de los ámbitos por excelencia de la construcción del varón griego, el simposio, y a través uno de sus recipientes más emblemáticos, la crátera. Esta extraordinaria presencia de Nike en la cerámica parece inscribirse de forma natural en la estela de los acontecimientos bélicos que sacuden en ese momento a Atenas y de los que la polis sale finalmente victoriosa, las guerras médicas y la posterior guerra del Peloponeso.
en lo que parece además una consecuencia lógica de ese clima de exaltación durante el siglo V, las representaciones de la diosa van a inundar literalmente el paisaje cultural de buena parte de la Hélade y concretamente de Atenas, ¿no? Así, a la Nike de Calímacos, erigida en la Acrópolis tras la victoria de Maratón, en honor del polemarca muerto en la batalla y que destruirán posteriormente los persas en el saqueo del 480, se suma la Nike de Paros unas décadas más tarde, o la de Paionios, que estaba erigida en un alto pedestal en el templo de Olimpo. Posteriormente, como bien sabemos, Fidias va a crear el modelo iconográfico de la diosa ateniense portando una pequeña nike en su mano derecha, en gesto de ofrecimiento al demos ateniense, la célebre Atenea Pártenos, gesto que comparte también el Zeus de Olimpia y que incluso vemos en algún ejemplo aislado en la cerámica ática, ¿no? Como en esta crátera del pintor de Festo. Pero la diosa no es solamente una figura singular o un exvoto, ahora se multiplica, como en el propio Partenón, donde aparecía en el frontón oeste o se posaba sobre las acroteras laterales. El trono de Zeus en Olimpia, donde Pausanias en cada uno, nos decía que en cada uno de los pies aparecían también representadas Nika y danzando, así como otro par de ellas en cada uno de los extremos, y evidentemente en el templo de Atenea Nike en la Acrópolis, que es un verdadero canto a la victoria, donde hasta seis Nika y de bronce dorado van a coronar el tejado a modo de acroteria, a las que se suman, a su vez, las tres Nika y que erigen trofeos y ofrecen sacrificios ante las tres Ateneas sentadas del parapeto. ¿Cómo se inserta en el vaso griego y sus imágenes dentro de este clima de exaltación de la idea del triunfo y cómo se va a construir ahora la imagen de la diosa? Abandonada ya la bidireccionalidad, va a triunfar definitivamente el esquema del vuelo, aunque los primeros compases, como vemos aquí, ambos pueden llegar a convivir aún dentro de un mismo vaso. A partir del siglo V, Nike podrá ser representada no solo alada, sino ápteros o incluso múltiple, apareciendo varias veces en un mismo vaso. Divinidad cinética desciende casi en vertical de la morada olímpica, vuela, se desliza en el aire, se precipita desde los cielos, camina a paso raudo o se presenta estática. Los diferentes esquemas iconográficos que adopta, lejos de obedecer a cuestiones cronológicas de procedencia de taller o a la pericia artística de un pintor determinado, parecen responder también a las sutiles articulaciones que encarna su figura. Si el leve vuelo de Nike descendiendo de la morada olímpica o el roce apenas esbozado de los pies de la diosa son metáfora de su inmanente dinamismo y capacidad de tránsito, quizás también lo sean de la impermanencia de la victoria que los dioses conceden a su antojo a los mortales. Del mismo modo que en el otro extremo, aquellas en las que la diosa es representada posada en el suelo, quizás incidan antes en su cualidad como testigo, que emana también de su propia naturaleza como hija de Estigia. Las diferentes actitudes de la diosa trasladan así su rostro polisémico y construyen una figura profundamente atareada. Y es que, si me permitís la expresión, Nike parece ahora convertirse en la anfitriona de todas las fiestas. Rara vez representada en reposo, lleva armas, está presente en las escenas de despedida de guerrero, quizás en aquellas que ilustran su regreso al hogar, materializando así la victoria de los griegos frente a sus adversarios, aparece asociada al gesto de la libación, portando una fiale o una enoco, el canún o el cimacerion, realiza o asiste a sacrificios ante el altar, gesto mediante el que se renueva el pacto de los mortales con los dioses y de los cuales ella es testigo y traslada el beneplácito divino. Porta los premios y entrega las cintas de la victoria a los atletas, vencedores en las diferentes disciplinas del gínicos y del hipicosagón, donde ahora, además de entregar las cintas, conduce en ocasiones la cuadriga del atleta, mímesis de la triunfal cuadriga olímpica del padre de los dioses, de la que Nike es inmortal auriga. El triunfo humano es así parangonable al divino. Pero también a los artesanos, a los vencedores de los concursos musicales, aparece asociada a las escenas nupciales y al simposio, o la vemos en narraciones míticas, como el nacimiento de Erixonios, la gesta de Teseo o el ámbito dionisíaco, y evidentemente en aquellas ligadas a Heracles. Nike parece ahora sancionar la mayor parte de las acciones humanas y divinas, o al menos todas aquellas que llevan evidentemente implícita la noción de triunfo. Pero como veremos, una lectura más profunda se va dibujando en filigrana, y es que la diosa va a celebrar fundamentalmente el triunfo colectivo, y que el vaso por excelencia en el que se va a materializar esta visión no va a ser otro que la crátera. Así, dentro del gimnicosagón, uno de los escenarios naturales en los que Nike estará presente, la diosa aparece especialmente asociada a las escenas de la empedromía,
Esta carrera de relevos con antorchas tenía lugar, además de las Hefaisteia y las Prometeia, en el marco de las Panateneas anuales, donde estaba reservada exclusivamente a los atenienses. Cada uno de los equipos participantes representaba a cada una de las 10 tribus de Atenas y, aunque se desconoce el número exacto, se cree que podían llegar a participar hasta 40 atletas por equipo, que debían cubrir la distancia entre la academia y el altar de Atenea Polias en la Acrópolis, lo que equivalía a unos 2,5 km. La antorcha, además, debía permanecer encendida durante todos los relevos, ya que sobre el último relevista recaía el honor de encender el fuego sagrado del altar para el sacrificio. La tribu ganadora recibía 100 dracmas y un toro como premio, como hemos representado en esta crátera de Campana de Viena, donde la Nike conduce el toro al altar, y escena que en ocasiones se reduce además a lo esencial, como vemos en esta otra, donde una Nike alada conduce al toro en presencia de 2 atletas con antorchas. Por su parte, el ganador individual, en quien probablemente debamos reconocer al atleta que cubre los últimos metros hasta el altar, recibía una hidria y 30 dracmas. Y es muy probablemente la escena que aparece representada en la crátera cercana al pintor de Peleus, donde 2 corredores, como vemos, que pertenecen además a 2 tribus diferentes, si nos fijamos en las coronas, están a punto de alcanzar el altar y ya vemos al sprint, ya vemos la hidria del premio posada en el suelo. Pues bien, el hecho de que Nike esté particularmente asociado a las escenas de la empadedromía frente a otras pruebas atléticas precisa ser leído en clave política. Frente a las pruebas individuales, su presencia en aquellas en las que se enfrentan las diferentes tribus que constituyen la polis ateniense refuerza la importancia de dar a ver la cohesión social y ciudadana introducida con la democracia y reforzada tras la victoria contra los persas, en una voluntad clara de trasladar los valores en los que Atenas ancla su aristeia ante el resto del mundo, a través fundamentalmente del recipiente por excelencia que sirve para construir al varón y su andreia, que es la crátera. Algo similar sucede también en las pruebas del Hipicos Agón, donde la diosa también entrega los premios a los ganadores del Keles, como vemos en esta crátera, y en las cráteras de Cuadrigas, y concretamente la prueba de la Póbates, donde Nike, como ya avanzábamos, se sustituye en muchas ocasiones a la auriga, anticipando la victoria. Imagen especular de la cuadriga de Zeus o de aquella en la que conduce a Heracles al Olimpo. En estas carreras, la cuadriga era conducida por una auriga. El atleta, que podía revestir la panoplia completa del guerrero o, más frecuentemente, el casco y un escudo, saltaba en diferentes ocasiones de la cuadriga y, cuando faltaba la distancia más o menos de un estadio para alcanzar la meta, unos 200 metros, realizaba estos últimos a la carrera. Frente a las lampadedromías, que tenían aparentemente lugar durante la celebración de las pequeñas panateneas, las carreras de Apóbates formaban parte del programa de las grandes panateneas, aunque como aquellas, una vez más, estaban restringidas exclusivamente a los ciudadanos atenienses, interviniendo un atleta por cada tribu. Nike, por lo tanto, es nuevamente metáfora de la victoria y encarna por extensión la noción de aristeia que acompaña al vencedor y a su filé. Hay una influencia clara del esquema iconográfico de la apoteosis de Heracles sobre la representación del atleta victorioso en la cuadriga y viceversa. Si la apoteosis del héroe es un tema frecuente desde la segunda mitad del VI, la figura de Nike se sustituye en ocasiones a la de la auriga, es decir, a Iolao o la diosa Atenea, como también sucede en las carreras de la Póbates desde el 430, donde reemplaza al conductor, un tema que ya estudió en profundidad Diana Rodríguez. Del mismo modo, desde finales del siglo V, Nike se convierte en numerosas ocasiones en la auriga de Heracles y el gesto característico de la pierna izquierda de la Póbates para tomar tierra se cuela en las representaciones del héroe. Si nos fijamos aquí, hay un pie que está apareciendo por ahí entre la rueda. Se produce así un trasvase semántico. La apoteosis de Heracles, del héroe por excelencia que alcanza el Olimpo, es metáfora a su vez de la que espera al Aristós, al atleta vencedor. Esta introducción de Nike, no solo como anticipación o sanción de la victoria, sino como triunfo colectivo, se constata también en las escenas del músico Sagón, que formaban parte en Atenas de las grandes Dionisias y una vez más de las Panateneas. Estos concursos van a constituir uno de los temas de predilección de los pintores de vasos, fundamentalmente en cráteras y pélices, donde la diosa aparece además de manera recurrente. Porta las cintas y la corona de la victoria, pero también los premios singulares. Como vemos en esta pélice, el pintor de Atenas 1183, fechada hacia el 440-430, donde vemos el efebo en lo alto de una plataforma, de una bima de 3 escalones, que va a recibir las cintas de la victoria de manos de una Nike, mientras que una segunda acude rauda, trayendo los recipientes, mientras se gira dialogando con el juez. Ante el joven, sobre una columna, aparece un vaso, probablemente metálico, que está evocando el premio.
Esta presencia de Nike desdoblada quizá haga alusión al hecho de que la victoria del músico, en este caso el citaredo, lo es tanto por la excelencia en el canto como por el instrumento con el que se acompaña, como es el caso de los citaredos y de las sinaglia, es decir, los certámenes, en esta ocasión con dos tañedores de aulos. En alguna ocasión alude directamente al número de victorias conseguidas, como en una magnífica pélice del pintor Epimedes, fechada en las mismas fechas, hacia el 440-430, donde, como vemos, no son ni una ni dos, sino hasta cuatro las nicai que rodean al citaredo Alquímacos, cuyo nombre aparece inscrito. Además, junto a cada una de ellas aparecen los nombres de los agones en los que el citaredo resultó vencedor, que son los panatenaicos, los nemeos, los juegos locales de Maratón y los ísmicos. Por otra parte, la diosa parece incluso subsumir la figura del músico, pues es ella misma quien porta el instrumento con el que se ha alzado con el triunfo, ¿no? Del mismo modo que vemos que se sustituía la auriga del carro de la Póvates victorioso. Los pintores de vasos, en un lenguaje profundamente articulado, van a tomarse, como hemos visto, a sumarse, como hemos visto, a este esfuerzo de guerra, ¿no? Contribuyendo así a visibilizar las profundas mutaciones que experimenta en este momento la sociedad ateniense, donde el triunfo, como vemos, se comprende como algo colectivo. Dentro de la infinidad de escenarios en los que aparece representada en la pintura vascular, y a pesar de la existencia de algunas imágenes ligadas directamente a la guerra, como las escasísimas, donde la diosa erige un tropaion o está cerca de él, o en las que la diosa sujeta el acrostolion, el remate de la flastón, es un término muy raro, sí, que es la tira o la faja que se colocaba en la popa de los barcos, memoria del enfrentamiento y la victoria naval frente a los persas en Salamina y la posterior del río Eurimedón, ya en el 469-466, sorprende, sin embargo, su relativa ausencia de los contextos guerreros, salvo en las escenas de despedida, lo que puede resultar paradójico si tenemos en cuenta el número de esculturas de la diosa vinculado a la victoria en los diferentes conflictos bélicos en los que Atenas se ve envuelta a lo largo de este convulso siglo V. Creemos que este hecho obedece a que el triunfo ateniense sobre los persas se codifica visualmente mediante un tema mítico que conocerá un espectacular repunte en este momento, las amazonomaquias, en las que las amazonas subsumen la figura del persa, son ecomítico. Frente a Heracles se prefiere además ahora la figura de Teseo, que luchará contra aquellas mujeres guerreras que llegaron a entrar en Atenas y que no son sino reflejo de la invasión de la polis por los persas. Dentro de esta óptica, quizás deban entenderse también imágenes especulares como las gigantomaquias, hay hasta 126 gigantomaquias en este momento, que en ocasiones asocian también la figura de Nike guiando la cuadriga de Zeus. Pandón en el plano divino de las amazonomaquias y las centauromaquias en el heroico, y todos ellos reactualización en clave política del combate primordial contra las fuerzas primitivas, inhumanas y caóticas, reflejo de esa lucha contra el otro y encarnación, en definitiva, de la calocagacía, de la que los atenienses se reclaman por oposición los máximos exponentes, por no decir los únicos. Este renacimiento de la polis explica también la importancia que cobran ahora algunos temas como el nacimiento de Erixonios, al que también asiste la diosa en ocasiones. Escasamente representado, el archivo Bisley apenas recoge 29 vasos entre figuras negras y figuras rojas. Conoce un singular interés que se inscribe ahora en la voluntad de reivindicar la autoctonía como otro de los rasgos cardinales de los atenienses, que inciden así en sus raíces legítimas frente a los invasores. En esta cátedra de Cali, del pintor de Talos, procedente de Chiusi, que entrega a Atenea al recién nacido Erixonios, al que una Nike en vuelo va a coronar de olivo. En la cátedra de Cali de Richmond, atribuida a Nikias, fecha hacia el 410, es ahora la lechuza la que porta la corona, mientras Nike, situada tras Atenea, sujeta las armas de la diosa. En una hidria aún del pintor Oinanzos, anterior del 470, procedente de Bulchi, Nike acude presurosa con una tenia entre sus manos que tiende en dirección del recién nacido. La diosa sanciona el nacimiento del autóctono primordial del que los ciudadanos atenienses todos podrán reclamarse. Frente a un fundador único, el demos ateniense puede retrotraerse a ese ancestro común nacido de las entrañas de la tierra. La enorme presencia aún de Teseo, el joven héroe, espejo de la paideia y de los valores ciudadanos, a cuya figura también aparece asociada Nike, al menos en 23 casos, se inserta también en esta política visual,
Este extraño fundador, nacido en Trecén, en la Argólida, pero gegenés, tal y como figura en la Estoa Poikile, donde aparece, según Pausanias, surgiendo de la tierra ante Atenea y Heracles, y en torno a cuya recuperación se despliega toda una política propagandística que pasa, como sabemos, por la recuperación de los huesos del héroe en el 475, un verdadero queimelion, desplaza paulatinamente a Heracles, al héroe adulto, en esta construcción que no solo ensalza la paideia, sino que es un verdadero canto a la efebía, que es la piedra angular de la reconstrucción y, por lo tanto, del futuro de la polis. Teseo, héroe nacional, tras su epifanía en la batalla de Maratón, se convierte en el arquetipo de los efebos. La Atenas democrática busca ahora la construcción de ciudadanos excelentes, desplazando el punto de gravedad del concepto previo del aristós, limitado a unos pocos. Ahora es la ciudadanía en su conjunto la que aspira a la excelencia, a la aristeia. En esta estrategia visual a la que asistimos, la asociación de Nike con las escenas de boda cobra también una singular importancia y se engarza de manera natural en el otro extremo del espectro ciudadano, que es la esfera femenina. Así, a partir de mediados del siglo V, en un número muy elevado de leves gamicós, glutróforos o píxidas, con escenas vinculadas a los preparativos de la novia a cargo de la ninfetria y de sus allegadas, o los gestos ligados a la entrega de los regalos, la sepolia, aparecen figuras femeninas aladas portando objetos propios del gamós o incluso antorchas, que en muchas ocasiones aparecen situadas bajo las asas del recipiente, como si estas figuras de un entre dos quisieran conectar la narración de ambas caras del vaso. De naturaleza imprecisa y bien es cierto debatida, es muy probable que debamos reconocer en ellas nuevamente a la polisémica Nike, que con su presencia sanciona la aceptación de las futuras bodas por parte de los dioses. A esta primera lectura se suma una segunda. Las bodas son ese otro espacio de construcción de la ciudadanía, en esta ocasión en clave femenina. Su presencia es aquí testigo de esos nuevos oikoi, generadores de nuevos ciudadanos, en el seno de la Atenas democrática, que se suman así a la refundación de la ciudad gracias al nacimiento de nuevos miembros. Pero Nike también encarnará la protección de la ninfé, como lo indican las antorchas, eco de aquellas que iluminan y abren el cortejo nupcial. La pluralidad de contextos en los que Nike se introduce ahora no se limita a las caras A de las cráteras, también se cuela a las caras B, tradicionalmente leídas como escenas de palestra o de conversación, como las producciones de algunos pintores, como el retorted painter, el pintor de telos o el de la grifomaquia de Oxford, por no mencionar más que algunos, y cuyos vasos viajan a los confines de la Icumene y tendrán una importante presencia en la península ibérica. Como es bien sabido, estas escenas, con dos o tres personajes, por lo general masculinos y envueltos en mantos, donde algunos elementos como el recado del atleta, las tablillas de escritura, el bastón, las columnas o pedestales permiten situar de forma más o menos vaga el contexto, han sido leídas por lo general como escenas de relleno sin mayor trascendencia frente al peso de la cara principal. Conviene recordar que de las más de 1.100 cráteras fechadas entre finales del siglo V y el IV, un 80% representan a estos personajes envueltos en manto. En la medida en que el vaso es una construcción simbólica, más allá de consideraciones prácticas, las caras B contribuyen a crear el relato o el metarrelato. Si la cara principal es narración mítica en el sentido amplio de la palabra, la cara B podría estar dando a ver cómo la polis se construye a través de sus valores democráticos con los que se posiciona ante el resto, a través, por ejemplo, de unos de sus rasgos más singulares y definitorios, la eseguoría, la igualdad de palabra. El vaso se convierte así en su totalidad, continente e imagen, en el mejor embajador de los valores en los que se sustenta Atenas a partir de mediados del siglo V, en su carta de presentación ante los otros. La presencia de Nike en ellos vendría a reforzar esa idea de triunfo de las instituciones democráticas que la han conducido al triunfo frente a los regímenes dominados por la hibris, la desmesura, y el coros, la insolencia. El vaso ático y sus imágenes y las imágenes de la diosa inspirarán a los pintores de los talleres suritálicos, que en ocasiones adoptan esquemas iconográficos similares, como vemos aquí, en otros más libres, alcanzará los confines de la Icumene, creando a su vez nuevos significados en manos de sus receptores, pues se inserta en un tiempo y en un espacio en constante mutación. Como hemos podido ver a través de los ejemplos evocados, forzosamente limitados, Nike construye una figura polifónica que dista mucho de poder ser leída como una mera abstracción.
figura trascendental en el Renacimiento de Atenas, va a jugar un papel esencial en la visibilidad de este complejo engranaje de autorrepresentación, donde la polis se yergue en el polo opuesto a la hibris que encarnan los persas, y de autoproyección, donde la imagen se vuelve uno de los mejores medios para trasladar estas ideas a lo largo de la ecumene. Iterativa, Nike, la paz como victoria, construye por acumulación probablemente más que cualquier otra figura del panteón griego y crea cósmesis, la noción de bella armonía de la que Ateneas se convierte en el más acabado paradigma. Muchas gracias.